¿Qué tal, amigos de Acapulco en la Piel? Bienvenidos, bienvenidos a un video nuevo. Y bueno, pues acaba de terminar ya ahora sí la Semana Santa. Así que bueno, pues vamos a despedir en este dominguito con un atardecer, como debe de ser desde aquí, desde la quebrada. No, yo creo que desde el Auditorio de Sinfonía. Vamos para allá, porque vamos a despedir la semana con una de las mejores vistas que la naturaleza nos provee aquí en Acapulquito, y esos son los atardeceres. Así que mi gente, pues vamos a pasear un ratito, porque la verdad es que fue una temporada muy buena y pues vale la pena despedirla como debe ser. Así que mi gente, pues vamos a caminar tantito, vamos rumbo a la quebrada, y de ahí, bueno, pues a compartir un poquito con todos ustedes algo del atardecer, de los atardeceres más hermosos en el planeta, aquí en Acapulco.
Bueno, banda, pues miren nada más qué agradables vistas aquí desde Sinfonía hacia la quebrada, hacia lo que es la Cueva del Diablo, hacia acá arriba, hacia lo que es la Mira. Y bueno, pues ya viene la puesta de sol, así que vamos a caminar rumbo al auditorio de Sinfonía, porque ahí es donde mejor se pueden apreciar los atardeceres en Acapulco. Yo sé que allá en pie de la cuesta también son hermosos los atardeceres, pero la verdad es que aquí en el auditorio de Sinfonía, pues personalmente creo que sí me gusta un poquito más, mi gente. Así que, pues bueno, vamos caminando porque ya el atardecer va a ocurrir. Ya está a punto de esconderse el sol, así que pues vamos a tratar de encontrar un buen lugar para poder ver el atardecer. Y mira nada más, banda, cómo se va viendo ya el sol entre las nubes. Mira, checa. Así que bueno, pues vamos a caminar entonces. Aunque creo que sí está un poco llenito, hemos visto mucha gente ahorita en este tramo que ya hemos caminado. Sí hay algo de gente, hay algo de turismo, hay algo de visitantes también. Y bueno, pues sí se nota, ¿no? Que todavía estamos en los últimos momentos, los últimos instantes de estas vacaciones de Semana Santa, que la verdad estuvieron muy padres, muy muy buenas, muy productivas, muy muy chidas. Y ¡ey! El marcito, mira. Checa nada más qué bonito revienta aquí abajo, mira, brother. Ahí va. Eso es todo, dice, aquí estoy. Quería bajar ahí a ese mirador, que es uno de los más bonitos, pero es que la verdad es que ya se va a poner el sol. Wow, así que banda, pues vamos a caminar de una vez, mira. Excelentes vistas, un excelente atardecer despidiendo la temporada vacacional de Semana Santa. De verdad fue muy muy bonita, estuvo muy muy padre. Y bueno, pues ojalá que les guste este atardecer en este dominguito, para poder despedir como se debe. Y bueno, pues iniciar a partir de mañana. Volvemos todos a nuestras actividades, volvemos de nueva cuenta a trabajar, a las oficinas, a la escuela, volvemos a nuestra vida cotidiana, mi gente. Así que, pues la verdad espero que se la hayan pasado bien. Si viniste a Acapulco en estos días, pues sí, espero la verdad que hayas pasado unos días de descanso, de vacaciones, de esparcimiento muy agradables, y que realmente la hayas pasado bien. Así que pues vamos a ver cómo está aquí el área de el Auditorio de Sinfonía, que me parece que sí hay algo de gente. Vamos a ver. Y el sol ya está a punto de ponerse, así que vamos para acá.
mi gente, pues nos encontramos ahorita con la sorpresa de las actividades del Jolgorio, de los eventos del Jolgorio Guerrerense, aquí en Acapulco, en el Auditorio de Sinfonía. Pero bueno, pues ya casi vamos a llegar a lo que es, a lo que es el atardecer. Entonces, bueno, pues vamos a darle vuelta a la camarita porque miren, el solecito ya se va. Así que banda, bueno, pues vamos a despedirlo. Vamos a despedir el sol como debe de ser. Vamos a despedir esta Semana Santa, banda, que espero que haya sido muy productiva, de mucho descanso, de mucho placer para todos ustedes. Sale, mi gente. Bueno, pues ahí va. Para toda la banda de Acapulco en la Piel, este bello atardecer, para despedir como debe de ser esta temporada vacacional de mucho trabajo, de mucha diversión, de muchos días de descanso, que la verdad estuvo muy, muy, muy buena. Y se va, banda. Aunque bueno, hay una nube enorme ahí atrás que impidió ver el atardecer de forma precisa, pero mira qué hermoso, qué hermosa vista nos regala. La naturaleza es generosa en Acapulco, gente. Bueno, banda, pues el sol ya se metió y pues nos encontramos con un poquito de lo que es el Jolgorio acapulqueño, un evento que se estuvo llevando a cabo en este último fin de semana en Acapulco. Y bueno, pues vamos a dar unas vueltas por acá, a ver qué tal, a ver cómo se va desarrollando el evento. Y pues bueno, disculpen el peinado, pero es que el aire hace lo que quiere conmigo. Así que bueno, banda, pues vamos a darle vuelta a la camarita y vamos a ver qué encontramos por aquí en el Auditorio de Sinfonía. Y pues vamos acá también a la playa Langosta. Profundamente a mi querida Maya Santiago, a por favor, a la Puebla América.
Bueno, bueno, pues ya vimos que el evento que está ahorita pues es un aniversario de un programa local que se llama Sentimiento Costeño, el cual es un programa pues que ya lleva muchos años aquí en Acapulco a través de radio y televisión de Guerrero. Ya casi acabamos con este pequeño recorrido, con este atardecer aquí en Sinfonía, el Auditorio de Sinfonía. Empezamos ahí en La Quebrada, pero pues vamos a dar ahorita un pequeño vistazo por acá, por lo que es la playa La Angosta. Y pues terminamos este video, este recorrido de este atardecer, para terminar, para despedir esta Semana Santa. Bueno, miren, pues sí hay algo de tráfico de este lado, porque bueno, lo que es, hay ahorita en estos momentos también un desfile en la costera de lo que es el pendón. Se hizo un pendón aquí en Acapulco. Ahorita estaban pasando ese desfile por ahí, por lo que es el Hotel de los Reyes. Y bueno, iban en dirección hacia lo que es el Zócalo de Acapulco. Y pues estaba cerrada la circulación en la costera. Entonces, bueno, pues pueden ver los camiones por acá tratando de buscar una salida para poder continuar con su ruta. Hay gente que va arriba de los camiones, que pues bueno, sí están un poquito molestos tal vez, porque bueno, pues esto es algo que no se esperaban. Y bueno, pues de alguna manera tendrán que llegar a sus casas, mi gente. Y bueno, mira nada más qué chulada de vista hacia acá, hacia los acantilados de lo que es la playa La Angosta. Mira nada más, todas estas casas muy privilegiadas de poder ver todos los días estos atardeceres tan bellos. Las personas que viven aquí, mira, wow, déjenme un día venir a grabar desde ahí. Un atardecer debe de ser espectacular, debe de ser mágico estar ahí y ver un atardecer. Bueno, ya que ellos los ven todos los días, pues que me regalen uno nada más, estaría padre. Y bueno, este es el acceso al costado de la playa La Angosta. Aquí revientan muy bonito las olas en esta parte de aquí, así que pues no, es de un canal de mañana. No sé si quieran mandar un saludo o algo. Mira, excelente el cabello, así mejor, si quieres, para que te dé el aire así. Perdón, y así te ves mejor. Ahí está, pues no sé si quieren saludar, algo así. Ya estoy grabando, la pose es lo importante, es lo que cuenta. ¿De dónde son? ¿De aquí, Acapulco? Sí. Ah, bueno, pues las invito a que vean el canal de YouTube, se llama Acapulco en la Piel. Y pues un saludito, ¿no? Que digan, no sé, saludos para toda la banda de Acapulco en la Piel o algo así, no sé. Saludos para toda la banda de Acapulco en la Piel y saludos para mi pueblo, el 30. Eso, hay mucha gente del 30 viendo ahí el canal, sí, de verdad, de verdad. Así que bueno, pues acá los podemos echar una toma, mira. Acá vienen de la chamba, sí. ¿Ustedes también? Venimos de Coppel. ¿Graduados? ¿Graduados de dónde? De odontología. ¿De odontología? Ah, excelente, mira. Pues invítame a la gente, ¿no? Que vengan a Acapulco a pasarla bien. Tranquilo, Acapulco es lo mejor. O sea, si buscan una playa, una puesta de sol bonita, vénganse a Acapulco. Así es. No hay otro lugar como Acapulco. ¿Qué tal sabe una cerveza aquí en Acapulco? Sabe a gloria. A gloria sabe. Pensé que iba a decir, no sé, yo no tomo, pero... No, poquito, ¿una caguama nada más? ¿O? Una caguama sabe al cielo. Eso, excelente. ¿Con una qué orden de tacos al pastor o...? Con una pizza. Ah, una pizza. Con una pizza es un manjar. Acapulco es el cielo. Casi, casi la diosa. Ándale, excelente. Pero con esta vista me convierto en diosa. Eso, chinga. A ver, aviéntate el comercial de una vez, que te sigan en qué redes sociales. Síganme en TikTok, estoy como @JacquelineMondragón, @JacquelineMon. Aguas, porque Instagram. Instagram,
@JacquelineMond, M-O-N-D. Va, gracias, hasta gracias. Luego, pásenla bien. Sale, bueno, pues está chido el cotorreo aquí con la banda en Sinfonía. Y pues bueno, pues me da gusto que la banda de Acapulco se da tiempo, se da chance para divertirse, para andar cotorreando un rato. Y bueno, pues la verdad es que sí, como dice mi amiga, pues sí, hay que darle un voto de confianza, ¿no? Acapulco, sabemos que hay cosas que se dicen, sabemos que hay cosas que de pronto ocurren. Sin embargo, bueno, la gente, nosotros, las personas que somos de aquí de Acapulco, pues sabemos que podemos estar aquí disfrutando, que pueden venir, pueden confiar en Acapulco, pueden pasársela bien, disfrutar de la playa, de un atardecer, de la costera, de todo lo que tenemos para ustedes, mi gente, aquí en el puerto más bello del mundo. Y bueno, pues llegamos aquí a lo que es la playa La Angosta. Acá la bisteca ya está lista para recibir a sus comensales, a sus clientes. Y mira nada más qué chulada de colores aquí en la playa La Angosta, mi gente. Y bueno, banda, pues ha llegado el momento de despedir este video. De verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el estreno. Muchas gracias a toda la banda que vino a Acapulco en estas vacaciones de Semana Santa. Y muchas gracias a todos los que dejan su pulgar arriba y dicen, bueno, vamos a checar el contenido de Acapulco en la Piel. Y dejan su suscripción, que es totalmente gratis. Mi gente, soy Diego de Acapulco en la Piel. Nos vemos en la próxima, ya sea transmisión en vivo o video nuevo. Y bueno, pues en este dominguito espero que se la hayan pasado muy bien en Semana Santa. Espero que hayan tenido un periodo vacacional excelente y que a partir de mañana pues volvamos todos a darle como debe de ser, a la escuela, al trabajo, a la oficina, a todos lados, mi gente, porque bueno, pues hay que seguir dándole y hay que seguir produciendo, hay que seguir siendo un ciudadano y un mexicano chido. Así que mi gente, nos vemos en la próxima y como se dice, fuga, vámonos. Y los dejo con estas últimas tomas de la playa La Angosta. Vámonos.